Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en el artículo 283 a las autonomías municipales. ¿Pero cómo se efectivizan estas? A través de una organización institucional básica, donde el gobierno autónomo municipal está constituido por 1. Un consejo municipal cuyos miembros serán elegidos por voto universal. Esta instancia tiene facultad de deliberar, fiscalizar y legislar en el ámbito de sus competencias. Y 2. Un órgano ejecutivo, presidido por una alcaldesa o alcalde, elegidos por voto universal e integrado por oficialías mayores. La autonomía plena se ejercerá entonces a través de los siguientes canales: la libre elección de autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la potestad de crear, recaudar y administrar tributos e invertir recursos de acuerdo a ley, la facultad de dictar normas propias, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo, el respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales en igualdad de condiciones. Las autonomías trasladarán el poder a los gobiernos de las nuevas entidades territoriales, en este caso la municipal, donde cada una de estas podrá resolver las preocupaciones de sus pobladores de acuerdo a sus capacidades, facultades y competencias. Objetivo del módulo. El presente módulo tiene por objetivo desarrollar el contexto y estado actual de las autonomías municipales y las características de su desarrollo en el nuevo Estado plurinacional, además de ampliar información sobre el proceso constitucional para la construcción de la Carta Orgánica y de su importancia como instrumento básico de legislación. Estructura del módulo. El presente módulo está compuesto por 4 cursos. Curso 1. Marco conceptual y estado de situación de las autonomías municipales. Teledocente Ingeniero Rodrigo Puerta. Curso 2. Ciclo de la gestión municipal participativa y transparente. Teledocente Licenciado Ramiro Suazo. Curso 3. Proceso de construcción participativa de la Carta Orgánica. Teledocente Ingeniero Miguel Ángel Guzmán. Curso 4. Contenidos de la Carta Orgánica, teledocente Licenciado Carlos Bellot. Módulo Autonomías Municipales. Curso 1.
marco conceptual y estado de situación de las autonomías municipales. Rodrigo Puerto Orellana, administrador de profesión, actualmente ejerce el cargo de Director General de Autonomías Municipales en el Ministerio de Autonomías. Ejerció el cargo de Director General de Políticas Municipales en el ex Viceministerio de Descentralización. Fue consultor para la elaboración de la Política Nacional de Fortalecimiento Municipal y director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Pando. Es máster en gestión y políticas públicas y diplomado en gerencia social y gestión, así como en evaluación de proyectos. Además, es autor de la guía para la elaboración de las cartas orgánicas. Estimados amigos y amigas, sean bienvenidos a esta nueva teleclase. De esta oportunidad vamos a conversar sobre autonomías, vamos a conversar sobre las cartas orgánicas municipales. Inicialmente vamos a hacer una introducción conceptual de lo que significa la normativa, el modelo conceptual que está detrás de nuestra nueva Constitución Política del Estado. Pero además vamos a hablar de la gestión y los resultados que deben tener los gobiernos municipales autónomos. Inicialmente hay que hacer una rememoración de cómo era nuestro sistema de democracia, que era una democracia representativa y participativa, fundamentalmente un modelo básicamente occidental, pero que a partir de la nueva Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías vamos transitando poco a poco hacia un nuevo modelo de democracia un poco más consociativa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un nuevo rol de los actores sociales, de las organizaciones sociales, en la construcción de su normativa, de sus políticas públicas, pero fundamentalmente en el acompañamiento de la gestión de sus autoridades, en este caso de las autoridades municipales. Es importante enfocar, cuando hablamos de autonomías, estos dos lados de la medalla. Por un lado, lo que tiene que ver con la normativa y los modelos conceptuales, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la gestión y los resultados. ¿A qué nos referimos con la normativa y los modelos conceptuales? Fundamentalmente a todo este proceso que nos ha llevado a tener una nueva constitución, es un marco normativo nuevo, a tener una nueva ley marco de autonomías, pero a partir de ello también tenemos que ir construyendo la legislación municipal, las cartas orgánicas municipales, la reglamentación municipal y una serie de normas que van sumando a todo el cuerpo normativo de nuestro Estado. Pero este es es el primer lado de la medalla para ir construyendo autonomías. Como les decía, el otro lado de la medalla para la construcción de las autonomías también es la gestión y los resultados. Porque el ciudadano, el comunario, la gente de a pie, va a percibir mejoras en su vida, en el día a día de su municipio, precisamente si hay una buena gestión y si hay resultados. Y no simplemente si se tiene una buena carta orgánica, una buena legislación, sino que ambos elementos van estrechamente interrelacionados. Estos elementos, estos ambos lados de la medalla, nos llevan a definir tres elementos fundamentales que hacen al marco autonómico sobre los cuales las autoridades municipales, la ciudadanía, el nivel central del gobierno, debemos ir trabajando en pro de ir consolidando la autonomía. ¿Para qué? Para buscar el vivir bien. Y esto se puede resumir en tres elementos fundamentales. Por un lado, estatutos, cartas orgánicas, legislación y normativa autonómica, que es algo que vamos construyendo poco a poco. Vamos a hablar en toda esta teleclase del proceso precisamente de la construcción de las cartas orgánicas municipales. Por el otro lado, otro elemento fundamental son las leyes y las normas nacionales. Más adelante les mostraré una serie de normas nacionales que van a hacer al quehacer autonómico en el ámbito municipal,
que están también en proceso de construcción y para lo cual también se requiere, por supuesto, de una activa participación de las organizaciones sociales, de los actores en todo este proceso. Pero hay un tercer elemento que también es fundamental y este elemento es el de la gestión actual. Más allá de estos modelos conceptuales que les comentaba, que van determinando nuestra normativa, nuestra constitución, la ley marco, la carta orgánica, la legislación municipal, también es y de vital importancia la gestión actual. ¿Cómo estamos en casa en este momento en cada uno de nuestros municipios? ¿Tenemos una buena ejecución presupuestaria? ¿Tenemos buenas políticas para nuestra sociedad? ¿Tenemos una buena planificación? Esto es importante también ir enfocándolo y discutiéndolo en función de este nuevo modelo de democracia que va atendiendo hacia la consociatividad, que significa la mayor participación y acción de las organizaciones sociales. Las normas que van acompañando al proceso de la construcción de cartas de cartas orgánicas y de la autonomía municipal en realidad son las siguientes. Tenemos inicialmente un listado de 14 normas que van construyendo también la autonomía municipal. Primero, una ley básica de control gubernamental. La Constitución Política del Estado y la ley marco nos definen que la ley básica de control gubernamental debe estar establecida de manera específica. Actualmente tenemos la ley 1178 que mezcla lo que es la administración y el control gubernamental. A partir de nuestra nueva constitución, la ley básica de control gubernamental deberá estar establecida como una ley específica. Luego, dos leyes importantes que ya están aprobadas son la ley de la regulación y clasificación y creación de impuestos en las entidades territoriales autónomas. En este ámbito ya tenemos un marco general para el cobro de los impuestos en los municipios. Luego tenemos una ley de deslinde jurisdiccional que fundamentalmente se refiere a la jurisdicción en la justicia indígena originario campesina, pero allá donde exista esta autonomía indígena originario campesina. Otras leyes importantes que tendremos que aún no están aprobadas son, por ejemplo, la ley de endeudamiento público, la ley de gestión presupuestaria. Esto es fundamental para una mejor gestión de los presupuestos de los gobiernos municipales. Otras que son fundamentales y que tienen una relación mucho más estrecha con los gobiernos municipales son la ley de regiones metropolitanas que nos manda la Constitución. Nos dice que en las áreas conurbadas con mayor habitantes superiores a los 500.000 se establecerán regiones metropolitanas. Esta es una ley importante fundamentalmente para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde la gestión municipal, por supuesto, tiene que tener una interrelación muy activa con los municipios que conforman toda esta área metropolitana. En este mismo sentido, pero más referido a lo que es el área rural y fundamentalmente a acciones que tiendan a tener mejores políticas en función de desarrollo económico, está la ley de mancomunidades. Esta ley va a permitir tener un nuevo marco que va a regular las relaciones entre los gobiernos municipales para que tengan una visión conjunta en algunos temas que consideren fundamentales para su desarrollo conjunto. Otras leyes importantes son, por ejemplo, la ley de participación y control social, que deberá nacer de las organizaciones sociales. Es un mandato de la Constitución que esta ley nazca y sea propuesta por las organizaciones sociales. Tenemos también una ley de responsabilidad fiscal, una nueva ley de unidades territoriales y límites, que será próximamente aprobada, una ley del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, que fundamentalmente tendrá la función de establecer algunos mecanismos para que las asimetrías en cuanto a la distribución de recursos
Y en cuanto a los tiempos de vacas gordas y vacas flacas, mantengan una constante en la distribución de recursos. Luego tenemos, por supuesto, una nueva ley de gestión pública o de administración pública, que va a definir un nuevo contexto ya en sustitución de la ley 1178, que esté adecuado a las autonomías, a todos los tipos de autonomías que tenemos, porque recordemos que todo el marco normativo en la administración gubernamental ha sido desarrollado antes de que entremos en este nuevo estado plurinacional y con autonomías. Luego tenemos la ley del sistema de planificación integral del Estado. Esto es fundamental porque esta ley de planificación integral del Estado nos va a permitir establecer políticas públicas desde el nivel central, pero además que cada una de nuestras políticas públicas como municipios esté integrada a las políticas públicas nacionales. Pero también esté integrada esta planificación entre los diversos tipos de autonomías, cómo nos integramos con la planificación departamental, cómo nos integramos en algún caso con la planificación regional, incluso cómo hacia adentro de nuestro propio municipio podemos tener una buena planificación a partir de la distritación, y de las necesidades que tiene cada uno de los distritos de nuestro municipio. Esto es importante y es algo en lo que se está trabajando. Finalmente, la ley de gobiernos locales. La ley de gobiernos locales, es importante mencionarlo, tiene un carácter supletorio. Las cartas orgánicas municipales van a suplir a la ley de gobiernos locales. Allá donde no se haya podido aprobar o terminar de elaborar una carta orgánica municipal, entrará en vigencia la ley de gobiernos locales. Esto significa que posiblemente algunos municipios vayan a demorar un poco más en la elaboración de su carta orgánica. Allá donde suceda esto, habrá un marco normativo suficiente para que puedan continuar con su gestión. Esto va en sustitución y además para dar un mejor orden a lo que es hasta este momento la ley 2028 de municipalidades. Entonces, este carácter supletorio de la norma nos va a permitir tener todos los elementos jurídicos en el municipio para continuar con nuestra gestión si es que la carta orgánica todavía no se desarrolla. Entonces, los elementos fundamentales de esta primera parte tienen que ver primero con el tránsito que tenemos de una democracia representativa y participativa a un tipo de democracia más consociativa establecida en la Constitución Política del Estado como el nuevo rol de los actores sociales y de la sociedad civil en la construcción y generación de políticas públicas y en la construcción de su normativa. En este caso, la Carta Orgánica Municipal. Un segundo elemento importante es el que tiene que ver con poder comprender que el proceso autonómico no se refiere solamente a la construcción de normas, leyes, estatutos, cartas orgánicas, sino que para que un proceso autonómico tenga éxito, necesariamente el lado de la gestión, los buenos resultados del alcalde, del consejo municipal y su interacción con la sociedad deben traducirse en resultados. Este es un segundo elemento importante que marca los dos lados de la medalla en una gestión autonómica. Y finalmente, el tercer elemento importante que rescato de esta primera parte es que hay una serie de normas desde el nivel nacional que están en un proceso de construcción, otras ya construidas, que van a determinar un marco suficiente para una nueva gestión en el ámbito municipal. En esta primera parte se han abordado los siguientes temas: el tránsito de una democracia representativa participativa a una democracia consociativa como marco de las autonomías municipales,
el proceso autonómico no solo se refiere a una buena construcción de normas, sino también a los buenos resultados de una eficiente gestión administrativa. El marco normativo de 14 leyes que deben acompañar a las autonomías municipales. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Al hablar de cartas orgánicas municipales, tenemos que ver cuán sui generis es este proceso que tenemos en nuestro país. Con esto me quiero referir fundamentalmente a que hay pocos estados en el mundo que tengan esta particularidad. Y aquí se conjugan algunos elementos importantes. Primero, en casi todos los estados o países del mundo existen municipios con algún grado de autonomía. En algunos casos habrá mayor autonomía, en otros casos menor. Pero existen municipios como gobiernos locales y como entidades territoriales. Este es un primer elemento. Un segundo elemento que se conjuga es que no en todos los estados del mundo, sino en muchos menos, existe la potestad legislativa. Esto es en realidad en muy pocos estados del mundo. Y este es uno de los elementos sui generis que hacen a nuestro proceso. En nuestro estado tenemos al nivel departamental y al nivel municipal con la misma potestad. Tienen equipotencia bajo nuestra constitución. Esto significa que tanto en el ámbito de las competencias departamentales como en el ámbito de las competencias municipales, como en el ámbito de las competencias indígena, originario, campesinas, existe la posibilidad de legislar. Y las entidades territoriales no están supeditadas unas a otras. Este es un segundo elemento fundamental a la hora de hablar de cuán particular es este nuestro sistema municipal. Y el tercer elemento que se conjuga es que cartas orgánicas o normas institucionales básicas en los gobiernos municipales existen en muy pocos estados del mundo. Tenemos un par de ejemplos cercanos, uno es el caso de Argentina y otro es el caso de Brasil, donde en Brasil se llama ley básica, ley orgánica del municipio. En Argentina se llama también carta orgánica. Pero tienen una diferencia fundamental con nuestro proceso. En ambos ejemplos, a la hora de aprobar la ley, la norma fundamental básica, que es la Carta Orgánica, no se va a un referendo. Entonces aquí conjugamos tres elementos sumamente importantes. El primero, que existe una tradición de organización territorial municipal en nuestro país. Un segundo elemento es que existe la capacidad legislativa establecida por nuestra Constitución, con el mismo rango constitucional de otras entidades territoriales autónomas. Y el tercer elemento que definitivamente lo convierte sui generis y único en el mundo en nuestro modelo es que se tiene un referéndum por el cual la sociedad es la que aprueba. Otro elemento fundamental es que en el proceso de construcción de las cartas, de nuestras cartas orgánicas municipales, el elemento fundamental es la participación. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente de un modelo de democracia un poco más consociativa. La participación es fundamental en la definición de un pacto social en el municipio. Este pacto social debe traducir las políticas de largo plazo, debe traducir las necesidades del municipio, pero además debe generar un ambiente, digámoslo así, saludable de trabajo entre las autoridades y las organizaciones sociales. Entonces, estos tres elementos conjugan
básicamente un modelo único en el mundo, sui generis, que nos permite avanzar con la autonomía municipal. Pero también es bueno mencionar que el tema de la autonomía municipal no es nueva en nuestro país, pero que ha tenido en muchos casos aciertos, déficits, algunos desaciertos. Van 17 años ya de construcción de las autonomías municipales. Y en este sentido tenemos que remarcar algunos avances en este proceso. Primero, los gobiernos municipales es innegable que son referentes para la generación de democracia local, el ejercicio pleno de la ciudadanía, y además han permitido sentar presencia del Estado en todo el territorio nacional. Segundo, han sido positivos referentes en el ámbito local en cuanto al desarrollo institucional y la erradicación de la pobreza, al constituirse en las entidades que están más cerca del ciudadano. La inversión pública en los gobiernos municipales se ha visto incrementada significativamente en los últimos años. Y si podemos ver una línea de tendencia desde hace 17 años atrás, donde hubo el primer techo presupuestario, vamos a ver que si bien en algún momento hubo alguna disminución en los techos presupuestarios, la tendencia siempre ha sido al incremento. Siempre ha habido una tendencia a incrementar los recursos de los gobiernos municipales, más en los últimos tiempos a partir, por supuesto, de las transferencias del IDH y a partir de otros programas que también tienen transferencias como el Evo Cumple o el programa Miagua. Los municipios también han servido como base de tránsito hacia las autonomías indígenas. Tenemos 11 autonomías indígenas en este momento que están en proceso de elaboración de sus estatutos autonómicos. Las mancomunidades municipales también han sido otro elemento importante de este proceso como instrumento de coordinación, trabajo conjunto entre los gobiernos municipales, pero además como base para la construcción de regiones. Regiones que tienen lineamiento principal de establecerse como espacios de planificación. Y en el futuro, por supuesto, podrán optar por constituirse como regiones autónomas. Otros de los avances es en cuanto a participación y control social, altos niveles de incorporación de la ciudadanía. Un elemento fundamental es el que tiene que ver con la consolidación de la autonomía municipal plena. Esta autonomía municipal plena se traduce a partir de la potestad legislativa y de la posibilidad de hacer cartas orgánicas. Este es un elemento fundamental de lo que se ha llamado en el momento de construcción en la propia Asamblea Constituyente la autonomía municipal plena. Finalmente, un elemento más a destacar es el que tiene que ver con el sistema asociativo municipal. Este sistema asociativo municipal que está consolidado, hay asociaciones de municipios en todo el país, hay una FAM que representa a los gobiernos municipales y que tiene estos dos roles fundamentales, el de representación y el de fortalecimiento de la gestión de los gobiernos municipales. Entonces, estos son elementos que en estos 17 años han hecho avanzar este proceso autonómico en lo municipal. Pero también es importante que podamos reflexionar sobre cuáles son los elementos que han sido de repente debilidades del proceso y que podemos tal vez establecerlos como déficits. En primer lugar, hemos heredado una inviabilidad de muchos municipios. Inviabilidad por su relación entre población y territorio, un balance inadecuado entre población y territorio. Debe ser muchísimo más difícil ser alcalde de un municipio del área rural con una gran extensión territorial, con población dispersa, donde el construir una obra o el atender con servicio a su población es mucho más difícil y complicado que hacerlo en un área urbana, donde tienes los elementos necesarios para tu gestión más a la mano. Esto, por supuesto, se ha traducido en que la viabilidad de la gestión de muchos municipios sea un poco más difícil. Otro de los elementos que hacen de debilidad al proceso es rentismo y pereza fiscal. Muchos municipios
no ha logrado consolidar su capacidad de generación de ingresos propios. Más o menos es un 5% del presupuesto total de los municipios lo que ellos pueden generar. Hay municipios que generan por ingresos propios un 30, 40%, pero en la mayor parte y fundamentalmente en las áreas rurales, los municipios rurales, la generación de recursos es prácticamente nula, en muchos casos escasa. Entonces, esto ha generado que se dependa muchísimo de las transferencias del nivel central del Estado. Otro de los elementos de déficit es que en muchos casos se ha podido ver desaprovechamiento de la inversión por una inadecuada coordinación y concurrencia. Esta concurrencia que debe darse entre los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, en muchos casos, no haberse establecido una buena planificación, termina dispersando esfuerzos. Esta concurrencia no determina, en muchos casos, factores clave, factores críticos de la política pública en un departamento, en un municipio, estos factores críticos que son los que hay que atacar. Otro de los elementos que tal vez sea una debilidad del proceso es que han habido criterios uniformizantes que han dado lugar a un inequitativo desarrollo de acciones. Esto significa que las normas han sido muy generales para muchos tipos de municipios. Tenemos municipios de categoría A, B, C, D, de acuerdo a su población. Y las normas definitivamente siempre han sido las mismas para todos. Esto, por supuesto, ha generado que municipios pequeños con escasos recursos tengan menores posibilidades de repente poder contar con toda la maquinaria administrativa para cumplir mínimamente con muchas de las normas. Otro elemento que más que un elemento de déficit es uno de los elementos más feos del proceso de municipalización en nuestro país es el de la ingobernabilidad y la inestabilidad institucional municipal. Esto tiene que ver muchísimo con un modelo que se tenía anteriormente, que era un modelo básicamente parlamentarista, mediante el cual los concejales elegían al alcalde. Si bien se iba a elecciones para elegir a los concejales, finalmente, si es que no se tenía la mayoría absoluta de un candidato que iba como primer concejal, era el consejo el que elegía. Y además, esto iba acompañado del voto constructivo de censura, un elemento pernicioso que lo que ha generado ha sido inestabilidad, porque el consejo municipal le podía retirar la confianza al alcalde y simplemente determinar su sustitución. Esto ha generado definitivamente ingobernabilidad, pero además ha generado en muchos casos una cultura entre las autoridades municipales, concejales, de ver quién podía tener una mejor carrera hacia la silla edil, hacia el poder municipal. Y esto determinaba que se dé retraso en obras, congelamiento de cuentas y, por supuesto, todas las necesidades de la gente, la población de esos municipios, se veía perjudicada por estas peleas de sus autoridades. Otros de los elementos es que de debilidad tal vez el proceso es que los comités de vigilancia y estructuras de OTBs en muchos casos no han podido integrar a las organizaciones sociales en los procesos de participación y control social. Fundamentalmente, Tierras Altas hemos visto que más bien otro tipo de organizaciones sociales más legítimas han jugado este rol, como las centrales campesinas, los AILUS, la propia lógica de organización sindical, campesina e indígena del municipio ha determinado tal vez que se haya rebasado esta estructura establecida en la Ley de Participación Popular.
Otros dos elementos que de repente han tenido más bien que ver con déficit en este proceso es que ha habido corrupción en gobiernos municipales y que en muchos casos también los comités de vigilancia han acompañado esta corrupción de las autoridades. Finalmente, la inversión de los recursos ha tendido mucho a invertir en cemento y no en mejorar el capital social. Este es un elemento importante a la hora también de definir cómo estamos en el tema del desarrollo económico local, que en muchos casos se ha trabajado, han habido buenas experiencias en los municipios, pero se tiene que, definitivamente el desarrollo económico local tiene que conectarse con acciones y políticas de los niveles departamentales como del nivel nacional. Y finalmente, ha habido en muchos casos un déficit en contribución a las metas y objetivos de erradicación de la pobreza, cumplimiento de las metas y objetivos del milenio. Esto por las asimetrías precisamente que hay entre los diferentes municipios. Entonces, los elementos fundamentales que hemos podido ver en esta parte de la teleclase tienen que ver con el modelo sui generis que tiene nuestro país, un modelo único en el mundo que estamos construyendo. Un segundo elemento que tiene que ver con las fortalezas del proceso que han llevado a tener una autonomía municipal más fortalecida a partir de nuestra nueva Constitución Política del Estado, y un tercer elemento que tiene que ver con las debilidades y déficits que también se ha generado en este proceso, que deben ser nuestra meta para mejorar en cuanto a la gestión municipal, pero también en cuanto a todo el andamiaje jurídico que hace a partir de las cartas orgánicas. En esta segunda parte se han desarrollado los siguientes temas. El modelo autonómico municipal boliviano es peculiar y se diferencia de los modelos de otros países. Las fortalezas de un proceso de autonomía municipal que ya lleva 17 años. Las debilidades del proceso de autonomía municipal. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el Internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Como mencionábamos en los anteriores segmentos, han habido avances importantes en el proceso de la municipalización del país, pero también han habido algunos elementos que han generado déficit en cuanto a la gestión, las políticas públicas. Precisamente son estos elementos que mencionaba los que debemos atacar a la hora de la construcción de la Carta Orgánica Municipal.
Y para poder atacar estos elementos tenemos que tener una visión clara de lo que significa nuestra Carta Orgánica. Tenemos que entrar en este proceso de construcción con una visión. Esta visión puede referirse a muchos elementos, pero algunos de los cuales quiero compartir con ustedes es, por ejemplo, que el municipio define su estructura institucional. Cuando entramos a hacer nuestra Carta Orgánica Municipal, debemos entrar pensando que el municipio va a definir su estructura institucional. Antes, los municipios estaban definidos como instituciones a partir de un régimen especial en la anterior Constitución. Ahora están definidos como gobiernos municipales que tienen órganos. Y tienen dos órganos, un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. Este es un elemento central en la discusión de la Carta Orgánica. Pero además, ¿cómo se interrelacionan estos órganos? El órgano ejecutivo tiene las facultades reglamentaria y ejecutiva. Y el órgano legislativo tiene la facultad legislativa, deliberativa y fiscalizadora. Esta facultad fiscalizadora es fundamental a la hora de definir la relación con el Ejecutivo y cómo fiscalizas la gestión de no solamente el alcalde, sino de la alcaldía, de los funcionarios en su conjunto y las diferentes reparticiones o entidades o instituciones que podrán estar bajo dependencia del órgano ejecutivo. Otro elemento fundamental, y yo diría el elemento clave a la hora de construir la Carta Orgánica, es que debemos entrar pensando que es un proceso que equilibra diferencias y contradicciones internas en un municipio, pero que además brinda la posibilidad de hacer pactos sociales. Si entramos a la construcción de nuestra Carta Orgánica con una visión parcial o desde la perspectiva desde nuestra propia organización, ya sea social, política o económica, y pretendemos que esa visión parcial sea impuesta en este proceso, definitivamente vamos a tener un deficiente proceso de construcción de Carta Orgánica. Esto significa que debemos entrar pensando que esto nos va a dar la posibilidad de un pacto social. Un pacto social que, además de determinar el marco jurídico, normativo, institucional básico de nuestro municipio, nos va a determinar también las políticas públicas de largo plazo, que es lo que definimos como prioritario. Otro elemento fundamental es que el municipio define su organización territorial, internamente cómo estará dividido, tendrá distritos, cuántos distritos tendrán, cuál será el balance de población y territorio entre esos distritos, es un elemento también fundamental que está en el marco de la visión de esta Carta Orgánica. Otro elemento central en la visión es el que tiene que ver con la definición de políticas públicas de largo plazo, lo que yo llamaría políticas de Estado en el municipio. Estas políticas que no se cambian de un día para otro, que no son políticas de un gobierno municipal y en la próxima gestión de otro gobierno municipal, que van cambiando las políticas, sino que en el transcurso del tiempo son los elementos centrales sobre los cuales van trabajando los diferentes gobiernos que se van instalando en el municipio, pero que además son fruto de un pacto social. Este es un elemento fundamental, algunos ejemplos de lo que puede tener esta definición de políticas políticas públicas de largo plazo tienen que ver con la producción, el desarrollo económico local y el empleo, la formación de capital social es otro elemento fundamental. Un ejemplo podría ser los derechos, políticas y programas en favor de la infancia, niñez y adolescencia. ¿Cómo establecemos, por ejemplo, un pacto social para que los niveles de inversión estén enfocados en este que es un capital a futuro fundamental, la infancia, la niñez y adolescencia? He visto algunos ejemplos en algunos municipios en otros países
donde, por ejemplo, han definido que la inversión de sus recursos se hará en un 50% específicamente en este ámbito. Y con esto, por supuesto, van definiendo una mejor calidad de vida que se traduce en un capital social hacia futuro. Otro de los elementos fundamentales de la visión en la Carta Orgánica es que el Estado se constituye como garante de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales establecidos, por supuesto, en la Constitución? La salud, la educación, el saneamiento básico, el agua. Y ahí vemos un cambio de enfoque en la propia gestión a partir de la Carta Orgánica. Este enfoque de la inversión de los recursos que antes de repente estaba destinado a satisfacer las necesidades expresadas por de repente una OTB que quería la canchita, que otra quería el tinglado, otra quería diferentes tipos de obras. Pero cuando ya lo pensamos desde la perspectiva del Estado como garante de los derechos fundamentales, es totalmente diferente. Ya como gobierno municipal te constituyes en la parte del Estado que está más cerca del ciudadano y que estos derechos fundamentales son tu principal objetivo. Ya el hacer obras complementarias de canchas, polifuncionales, tinglados, si es que como gobierno municipal no has cubierto las necesidades fundamentales, deberían ser temas accesorios. Finalmente, un elemento fundamental que tiene que ver con la posibilidad de armonizar formas de participación y representación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Anteriormente les mencionaba que la forma de representación bajo este tipo de democracia representativa y participativa no ha permitido en muchos casos que organizaciones y pueblos indígenas originarios campesinos se integren plenamente en la gestión. Y esta posibilidad de armonizar se da a partir de la posibilidad de la construcción de los distritos municipales indígenas con carácter descentralizado. Esto significa que la Carta Orgánica podría reconocer sus formas y procedimientos propios, sus usos y costumbres. La forma de elección de sus representantes, por ejemplo, al Consejo Municipal, o la forma de elección de lo que ellos vayan a llamar como la autoridad equivalente al subalcalde. Estos elementos definitivamente nos marcan una gran diferencia hacia una democracia consociativa, donde las definiciones se toman por otro tipo de procedimientos, formas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, que además están reconocidos que pueden estar reconocidos en la Carta Orgánica Municipal y que por supuesto están garantizados a partir de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías. Entonces, estos elementos de visión nos llevan a definir un nuevo contexto constitucional. Y aquí marcamos cuáles son los elementos fundamentales de este nuevo contexto. Ahora hay potestad legislativa y cartas orgánicas, antes no había. Ahora tenemos la posibilidad de construcción de distritos municipales indígenas. Tenemos un nuevo marco para las relaciones intergubernamentales y la transferencia y delegación de competencias. Esto es todavía un tema que están haciendo. Hacia futuro, en los próximos 20 o 30 años, vamos a ver cómo el modelo autonómico nuestro modelo boliviano, se va ajustando en función de las transferencias y delegaciones competenciales. Luego tenemos un nuevo elemento que es un nuevo marco para la participación y el control social, un nuevo marco para una nueva gestión pública y un nuevo diseño normativo ya en el ámbito propio del gobierno municipal. Entonces, estos son algunos de los elementos que antes no existían y que ahora podemos remarcarlos en la construcción de la autonomía municipal. Estos elementos podemos resumirlos en tres modelos conceptuales que, por supuesto, no son modelos que se construyen
a partir de la perspectiva del nivel central del Estado y definen las características de cada municipio, sino que son modelos que están presentes y que son construidos por cada uno de los gobiernos municipales. Cada uno va construyendo su propio modelo de gobierno que tiene que ver con fundamentalmente esta interacción e inclusión con las organizaciones sociales, con las comunidades indígenas a partir de la Carta Orgánica, pero que tiene también que ver con el modelo de representación que hay dentro de el municipio. También se define, cada municipio va definiendo un nuevo modelo de gestión, y en este nuevo modelo de gestión va definiendo su estructura, cómo va a gestionar su territorio, a partir de qué institucionalidad lo va a ir realizando como elemento fundamental, y un nuevo modelo de desarrollo. En este nuevo modelo de desarrollo, que lo define también en su autonomía cada municipio, se establece cuáles son sus políticas de largo plazo, las políticas centrales para su desarrollo. Y esto se lo hace a partir, ¿dónde se traducen estos tres modelos? ¿A partir de qué? A partir de la Carta Orgánica Municipal y a partir de su propia legislación municipal. ¿Cuáles son algunos de los temas claves que debemos abordar en la Carta Orgánica Municipal? Transparencia y cartas orgánicas. ¿Cómo vamos a definir un modelo de transparencia, de rendición de cuentas en nuestra Carta Orgánica? Otro elemento fundamental es el de la infancia, niñez y adolescencia en las cartas orgánicas. ¿Cómo definimos este capital social fundamental para nuestro desarrollo esté protegido y que tenga frutos en el mediano y largo plazo? Otro elemento fundamental es la distritación, cómo vamos a organizar nuestro territorio. Luego, el desarrollo económico local, cuál va a ser nuestra política de largo plazo, cuál es nuestro elemento fundamental en función del desarrollo económico, cuál es la estructura y funcionamiento de los órganos y su relación, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, y cuáles son los elementos para el relacionamiento interinstitucional con otras entidades territoriales, fundamentalmente para la delegación y transferencia de competencias. Luego, por supuesto, el control social, cómo el control social se va a ejercitar en nuestro municipio. Luego, cómo establecemos mecanismos para que no hayan estos problemas de gobernabilidad que les mencionaba anteriormente. Y finalmente, otros temas claves son las empresas públicas municipales, los servicios públicos, los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades, y los derechos del consumidor como elementos que también pueden estar presentes a la hora de la construcción de la Carta Orgánica. Finalmente, esta es la ruta constitucional del proceso de la Carta Orgánica. El proceso se inició en el 2010 a partir de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías en julio del 2010, y fundamentalmente tiene que ver con tres elementos que vale la pena resaltar. Un elemento que tiene que ver con lo técnico. En lo técnico vemos cómo nuestro gobierno municipal debe contar con los suficientes elementos y apoyos de personas que puedan técnicamente darle solvencia a nuestra Carta Orgánica. Un segundo elemento tiene que ver con lo participativo. Este segundo elemento me parece que es el elemento más importante, que tiene que ver con lo social y cuán participativo se hace el proceso de elaboración de nuestra Carta Orgánica. Mientras más participativo sea este proceso, va a ser más legítimo y va a ser mejor aceptado a la hora de votar por nuestra Carta Orgánica en el referéndum. Y finalmente también tiene un elemento fundamental, que es el elemento político, porque esto también nos lleva a la definición de acuerdos o pactos
o digamos la traducción del pacto social en un acuerdo en el ámbito político. Porque las cartas orgánicas deberán ser en primera instancia aprobadas por 2/3 del Consejo Municipal. Esto significa 4 de 5 concejales, por ejemplo, en el área rural. Y en muchos casos estos 2/3 no están establecidos por una sola fuerza política. Entonces esto también nos va a llevar a un acuerdo entre los concejales, por supuesto en función de el pacto social que se traduzca en el proceso de construcción de la Carta Orgánica. Una vez que tenemos estos 3 elementos, vamos al control de constitucionalidad. Y aproximadamente en diciembre de el 2011 podremos enviar nuestras cartas orgánicas al Tribunal Constitucional. Este tendrá un mes aproximadamente para darnos el control de constitucionalidad y decirnos si está acorde con la nueva Constitución y con la Ley Marco de Autonomías. Y a partir de este examen constitucional, de esta aprobación por el Tribunal Constitucional, vamos al referéndum. El referéndum tendrá 120 días de plazo para su organización y aproximadamente entre mayo y junio del 2012, en teoría podríamos tener la primera carta orgánica como norma institucional básica en aplicación. Esto significa que en teoría, a medio año del 2012, esta norma podría estar formando parte de la estructura jurídica. Pero aquí hay que resaltar un elemento fundamental. Las cartas orgánicas tienen la particularidad de ser potestativas. Esto por el gran número de municipios que existen en nuestro estado y que hay algunos que avanzarán más rápido, hay otros que avanzarán más despacio. No significa que todos los municipios tendremos que tener lista nuestra carta orgánica en diciembre del 2011 y que en mayo entre en vigencia. Algunos se tomarán su tiempo porque además existen 3 elementos que hay que resaltar como elementos que pueden establecer algún grado de conflictividad a la hora de desarrollo y construcción de la Carta Orgánica y sobre los cuales hay que tener mucho cuidado. Primero, y lo mencionaba anteriormente, lo técnico. Puede ser que el elemento técnico tenga un déficit y que finalmente cuando vayamos al control de constitucionalidad observe. Esto significa que ante la sociedad y ante el proceso participativo que hubo, si el elemento técnico no está bien, bien articulado, puede la gente cuestionar cómo técnicamente fue hecha nuestra carta orgánica si el tribunal nos dice que tiene deficiencias. Otro elemento fundamental que hace también al marco de gobernanza de la carta orgánica es el elemento social, el elemento de la participación. Si es que hay algún sector que no está incluido y que no es parte del proceso de construcción, puede determinarse que a la hora de ir al referéndum, más bien se constituya en elemento de oposición a nuestra carta orgánica. Y esto definitivamente marcaría diferencias, marcaría facciones en el municipio. Por eso, a la hora de lo participativo, lo importante es de que haya una amplia participación y que ningún sector se quede fuera. Y finalmente, el elemento de lo político también tiene un elemento de cuidado. Imagínense que logramos un buen proceso técnico, imagínense que logramos un buen proceso participativo, y que no lleguemos a tener consenso entre los concejales a la hora de aprobar la Carta Orgánica. Esto definitivamente puede traducirse en un elemento de conflictividad. De repente hay algún concejal que no quiera aprobar la Carta Orgánica porque algo de los elementos técnicos no esté bien,
porque algo de la parte participativa no esté bien, o puede darse el caso de que no quiera hacerlo por consigna. En estos casos hay que tener sumo cuidado, y vuelvo a la visión inicial de la Carta Orgánica. Esta es para hacer pactos sociales. Y finalmente, si alguno de estos tres elementos que se traducen también en riesgos no es administrado de la mejor forma, puede tener una consecuencia final, que es la que determina que el referéndum de la Carta Orgánica no sea aprobado por la propia población. Si un referéndum de Carta Orgánica no es aprobado por la población, esto implícitamente significa un aplazo para los que han participado en este proceso y para también el Consejo Municipal. Entonces, estos tres elementos son fundamentales a la hora de la gestión del proceso de la Carta Orgánica. La tercera parte desarrolla los siguientes temas. Los aspectos más importantes que se consideran en la visión de la Carta Orgánica. Las características del nuevo contexto constitucional. Los tres modelos conceptuales que están presentes en la construcción de las autonomías municipales. Los temas importantes que se deben abordar en la construcción de la Carta Orgánica. El desarrollo constitucional que sigue el proceso de construcción de la Carta Orgánica. El ingeniero Rodrigo Puerta, en este curso denominado Marco Conceptual y Estado de la Situación de las Autonomías Municipales, ha presentado el marco introductorio, donde se sitúa las autonomías municipales en el contexto de una democracia más consociativa y los tres elementos fundamentales que hacen a la consolidación de ese tipo de autonomía para el vivir bien. Primeramente, los estatutos, cartas orgánicas, legislación y normativa autonómica, luego las leyes y normas nacionales y por último lo referido a los logros en la gestión. Se han detallado también las características peculiares de nuestras autonomías municipales, las fortalezas y debilidades del proceso autonómico municipal. Finalmente, en torno a la construcción de la Carta Orgánica, ha expuesto los elementos de la visión que se deben considerar, el nuevo contexto constitucional, los modelos conceptuales de gobierno, de gestión y desarrollo, para concluir con una exposición del proceso constitucional de la Carta Orgánica. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.